Vale, aquí ya sí que te piden el típico correíto. Elegir la plataforma. Copiado. Vale, aquí rellenáis el formulario. Si no queréis que os llegue en correo, os inventáis el correo y ya directamente se te descarga la aplicación. Vale. Y tendréis una cosa tal que así. Le dais al botoncito este de aquí abajo, añadir sitio local y ya pues vais montando el sitio poco a poco, ¿vale? Pero esto como es una herramienta más y alguno lo tenéis ya en vuestro local y demás, pues no lo enseño mucho. Vale, seguimos para bingo. Y ya por último, ¿vale? Con el Node instalado, es que si os da algún problema, lo que tenéis que hacer es reiniciar el ordenador para que te coja la ruta interna de Node en la instalación y demás, ¿vale? O sea, que si salta en cualquier momento un mensaje de no te reconozco el Node o no lo tiene instalado y tú ya lo has descargado y lo has instalado, mentira, lo reiniciáis y sin problema, ¿ok? Luego, obviamente también va a hacer falta un editor de código, porque aquí vamos a tocar un poquito de código. Vale, eso ya os lo dejo a vuestra elección, aunque yo utilizo el VS Code. Y nada, luego esta es una herramienta de WordPress, ¿vale? Que es un paquete de NPM, que por comando tú en la consola dice npx wordpress create blog y ponéis el nombre del bloque, un slug, ¿vale? Con guiones y demás. Y os monta ya un plugin, ¿ok? Con todo lo necesario para tener un bloque hecho, ¿vale? Básico. Y además dentro hay un montón de documentación dentro del código que ahora os iré enseñando y demás para que veáis y podáis aprender y demás. Yo ahora os voy a dejar que os vayáis instalando todas las herramientas que os he dicho, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el comando este, que tarda un ratito, ¿vale? Y mientras yo voy a empezar a ir pasando diapositivas y a dando un poquito de teoría básica, ¿vale? Y ya después pues, pasamos manos a la obra, ¿ok? Este comando es hiper mega importante, que como os hace un plugin, pues vayáis a donde están los plugins dentro de una instalación de WordPress. ¿Qué es dónde? Dentro del tema, ¿no? No. En el WP Content, plugins, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en esta herramienta pues lo tengo muy fácil. Le doy al Go to Site Folder. Y aquí ya tengo la instalación de WordPress montada. Plugins, ok. Aquí ya tengo un par de bloquecitos, que serán los que veamos. Mostrar más opciones. Abrir en terminal. Mira ahora aquí. ¿Se ve bien? Chiquitín, pero bueno. npx, el arroba, wordpress, barra, create, guión blog, espacio y el nombre que queráis. Ya no sé si tiene algún tipo de control de... Pues te dejo meter 50 caracteres del nombre del plugin. Hasta ahí ya no llego. Pero vamos, tampoco hace falta que pongáis un nombre extra largo. Que es un slug, realmente. Va a ser el slug del plugin, ¿ok? Pues básicamente. Pegamos. Mi primer bloquecito. Está bien escrito, ¿no? La primera vez que lo uséis, aquí es cuando os suele petar, suele dar problema de no te encuentro el Node, o no te encuentro el NPM, o la versión de tal está desactualizada porque me la acabo de descargar y tal. Pues aquí es donde tenéis que o reiniciar el portátil, ¿vale? O decir que actualicéis el Node, ¿vale? Pero esto es súper fácil, os vais indicando, ¿vale? Y si todo va bien, os debe de salir lo que me ha salido a mí, el creating a new WordPress plugin in the, mi primer bloquecito directory. Y luego ya pues los mensajitos estos, ¿vale? Aquí se va a llevar lo menos 5 o 6 minutos, ya depende de la conexión interna y demás, pero de manera normal la herramienta esta te monta el plugin súper rápido, fast to furious, o sea que sin problema. Aquí es donde ya vamos a pasar a la parte de la teoría de los bloques. 15 minutos, perfecto. Ahora.
Vale. Cuando tengamos ya esto montado, os va a salir una cosa tal que así, dentro de los plugins. Aquí todavía, aunque eso se esté construyendo, aquí no hay ningún problema de que eso esté tocando los archivos y demás, porque yo el plugin, en mi primer bloquecito, como veis aquí, está desactivado. Espérate, esto más alto. Vale, en mi primer bloquecito lo tengo desactivado, o sea que aquí, archivo que toque, que esté tocando, no hay problema, ¿vale? Mientras lo que tengamos desactivado, hasta que esto te diga, ok, todo listo, y te suelte una parrafada tremenda, ¿vale? Que ahora os enseñaré. Pues bueno, aquí os pondría tal que así, bueno, pues el plugin este y demás, con su descripción y demás, que eso luego se modifica, ¿ok? Pa, pa, pa. Nada, eso ya lo vemos, anatomía de un plugin de bloque, vale, perfecto. Pues nada, básicamente, la anatomía de un plugin de bloque, ¿vale? Porque ahora lo que se lleva con esa herramienta es que tú en vez de hacer un plugin con 34.000 bloques, ¿vale? Pues tú vayas haciendo un plugin para cada bloque, ¿vale? Y así como que lo puedes modular, lo puedes estructurar mejor. Y decir, vale, pues si este cliente necesita este bloque, pues lo tengo salvado en este plugin, se lo mando y listo, ¿vale? Entonces, pues como que no obligas a tener el cliente un plugin instalado con 34 bloques cuando nada más que está usando uno, ¿vale? O sea, que esta herramienta está enfocada en eso. Así que en el futuro, la pregunta de ¿se pueden meter varios bloques en este plugin? No. Es de uno en uno, porque va registrando de un bloque en un bloque, ¿vale? Y bueno, y nos vamos a ver una carpetita como esta, ¿vale? Con el build, el node modules, el src y todos esos archivos, ¿vale? Poco a poco. La carpeta del build, ¿vale? Esto es realmente lo que te vale WordPress. WordPress, cuando te coja el plugin, te va a decir, vale, me voy a ir al my first block, ¿vale? El archivo PHP, porque es el que tiene toda la descripción del plugin, es el que WordPress va a entender que es como el archivo inicial del plugin, ¿ok? Y ese código te va a redirigir al build, que es donde está todo el código del bloque compilado, ¿vale? O sea que en ningún momento lo que estéis programando, que es donde vamos a ver que tenemos que programar el bloque, ¿vale? Que es en el src, eso no lo va a estar leyendo, ¿vale? Va a estar leyendo todo el tiempo el build. Entonces, luego está la típica pregunta de, bueno, es que la carpeta del plugin pesa 300 o 400 megas, eso es porque el node modules está topetado, está lleno de un montón de archivos y demás, sin problema, porque tú luego tienes un comando que creo que era el npm export o algo de eso, y a ti lo que te deja es el plugin con el archivo de PHP, el readme creo, y el build, y ya está. O va a la charla de las 12 y cuarto de los tiempos. Totalmente, o va a la charla de las 12 y cuarto de... Ah, de un tardavis, ¿sabes? Que aquí, pues nada, y os lo explicamos a hacerlo, ¿vale? Pero que no os preocupéis, que al final el plugin como que pesará, yo qué sé, un par de megas y ya está como mucho, ¿vale? Depende ya de lo que hayáis flipado con el bloque que hayáis hecho. El node modules, por lo que os he dicho. Aquí es donde se meten todas las dependencias, todo lo que le va a hacer falta al bloque para poder funcionar, ¿vale? Esto es lo que más pesa del mundo entero. O sea, mira, ya está. Nos quedamos en el installing WordPress scripts, ¿ok? Y ya pasó al formatting JavaScript files, compiling block, y ya el mensajito verde de, ole, todo perfecto. Y ahora aquí pues tenemos los comandos que te dicen, mira, puedes hacer esto, esto y esto. El comando que vamos a usar ahora es el npm start. ¿Para qué es esto? Muy sencillo, para que todo el código que vayamos programando en la carpeta del src, pues se vaya compilando en la carpeta del build, porque al final lo que te está cogiendo es la instalación de WordPress para leerte, ¿vale? Cómo has hecho el bloque y demás. Y luego aquí tenemos los comanditos, creo que era el, aquí está, el npm run build, ¿ok? Y este ya te exporta lo que es el bloque para que tú lo puedas trabajar sin todos los nodes módulos y demás, ¿vale? O sea, esto ya aquí lo cerramos. Bueno, hay gente que prefiere tener la terminal esta abierta. Cuando has hecho estos códigos, ¿vale? Te mueves hacia dentro de la carpeta y ahí ejecutas el npm start. Yo no lo hago así. Yo lo hago directamente en mi editor de código. Cara, lo voy a abrir. Vamos a abrir el plugin que nos ha creado. Mi primer bloquecito,
Vale, y aquí tenemos, bueno, pues la estructura que... Yo le digo, no mostrar de nuevo y me lo muestra cada vez que lo abro. La carpeta está de VS Code, ¿vale? Esto no es del plugin de bloque, esto es de mi editor de código, ¿vale? Vale, pues el Node Modules, el Node Modules tiene aquí tremendo, ¿vale? Pero esto no os preocupéis porque esto no tenéis que tocar nada. Ni esta carpeta, tocarla, prohibido, totalmente. Como toquéis algo se va a romper. Fácil, además fácil, no hay fallo en eso. Ah, tenemos aquí. Se ve bien, ¿no? El texto. ¿Vale? Si hace falta, si alguno no lo ve, que me lo diga y lo agrando más todavía, ¿vale? Un pelín más grande, ok. ¿Cómo vamos? Mejor, ¿no? Creo que también tiene la pantalla ahí a la izquierda, pero vamos. Que, ¿vale? Para los que estén al fondo, fondo. Ahora, tenemos aquí, bueno, pues la típica descripción de un plugin donde se configure y demás, ¿vale? Aquí es donde podéis tocar toda la información del plugin. Pero ya aquí no me meto porque es otro rollo. Ya es como se declara un plugin y demás. Aquí este archivo lo que tiene es solamente una función. Que es la función que le dice a WordPress, oye, regístrame todo lo que haya en la carpeta de build. Ya está. Y en la carpeta de build nos vamos a encontrar. Esto no hay que tocarlo para nada, a menos que queramos hacer bloques dinámicos y demás. Que bloques dinámicos van también con PHP y eso, ¿vale? Entonces, pues el PHP lo colocáis aquí. Pero de momento, en este taller, nada. Y el build por dentro, nos vamos a encontrar el index.js, que como vemos, es una línea, está ya todo compilado, con el block JSON y toda la movida. O sea, que esto ya, ni tocarlo. ¿Vale? Una vez estemos dentro de esto, ya de la carpeta, yo lo que hago siempre es, en este editor de código, aquí ya tengo mi terminal, npm start, y si todo sale bien, que es lo que debería, porque aquí también suele haber el problema de, oye, te falta, o npm está desactualizado, o está tal cosa desactualizada, lo solucionáis, porque os va a decir, mira, tienes que darle este comando, lo haces y ya está, ¿vale? Y os va a aparecer todo este chorro de código. Mientras esto esté así, todo guay. Si esto no está así, está mal. Pero esto es muy importante, ¿eh? Porque te puedes tirar media hora programando y diciendo, no estoy viendo los cambios. Porque esto es muy susceptible a cualquier tontería. Uy, es que he puesto en el bloque una coma de más. Esto deja de funcionar, tú ni te enteras, porque esto lo tienes aquí, yo lo oculto y yo ni me entero. Y te tiras media hora programando y dices, no se me cambia el bloque lo que yo estoy programando. Pues vaya aquí a la terminal y vaya a ver que esto no está así. Te va a soltar un mensaje rojo o lo que tenga, lo tienes que volver a empezar y listo. ¿Ok? Vale. Vamos a entrar en la carpeta src. Vale, el bloque JSON. Este archivito, ¿qué hace? Pues esto te configura lo que es la información del bloque. ¿Vale? Toda esta información luego va a aparecer en el editor de Gutenberg, ¿ok? En el bloque le va a dar, pues ya os digo, le va a dar el slug que tiene, le va a dar la versión que tiene, el título, la categoría en la que está. Ahora vamos a ir viendo todos esos detalles, ¿vale? El icono que tiene, la descripción, os va a mostrar un montón de cosas, ¿vale? Y aquí hay un montón de configuración que esto ya no hay que tocarlo en principio, ¿vale? El test domain para la internacionalización, para que se puedan traducir y demás, y los supports. Que los supports son una cosa súper chula, que te permite trabajar con, te permite personalizar un montón los bloques de Gutenberg sin tener que programar prácticamente nada. Esto se lo podéis aplicar prácticamente a todos los WordPress, a todos los bloques que queráis, ¿ok? Y esto casi nadie lo sabe, porque no se mete en la documentación. Pero tú lo encuentras y dices, Dios, lo que he encontrado, oro. Y nada, los supports, HTML, tal. Luego tenemos aquí el index. JS, el index.js, que es como la raíz de la carpetita esta, ¿vale? La raíz del SRC. Y aquí vamos a ir viendo ya que cada línea de código, más o menos importante, porque aquí hay unas cuantas más juntas, tiene su explicación en inglés, pero la tiene. Aquí, por ejemplo, te dice, mira, pues registra el nuevo bloque que provee con un único nombre y define sujeto, ¿vale? Pues todas estas cosas... ni tocarla. Normalmente para hacer un bloque básico no os va a hacer falta tocar absolutamente nada de esto. O sea, simplemente, si queréis por curiosidad, cogéis,
le dais al enlace, que está súper bien para aprender, porque es que os los documenta todo, y ya simplemente cogéis el enlace, lo pegáis y listo. Y aquí ya te explica lo que hace la función, ¿vale? O lo que hace esa parte de, mira, por aquí, por ejemplo, aquí te está diciendo, mira, en la configuración tenemos el título, la descripción, la categoría, todo, o sea que es súper fácil. La herramienta esta que ha hecho WordPress para crear los bloques, que te crea el plugin este, al final, si os metéis dentro y simplemente vais viendo y leyendo la documentación, os vais enterando de toda la fiesta. Vale, aquí encolamos, bueno, pues la función del... para registrar el bloque, el tipo de bloque, los estilos y estos archivos que ahora os iré explicando poco a poco qué son, ¿vale? Y esto nada, es que esto, este archivo prácticamente os lo explico, pero esto ni meterse aquí ni tocarlo prácticamente porque no os va a hacer falta. Donde está toda la chicha, donde está toda la, la emoción del asunto, ¿vale? Son estos dos archivos, el edit y el save. Y han metido uno nuevo que yo el taller que di en Atenas hace 3 meses no lo tenía. Y yo cuando estaba preparando el taller este me quedé flipando porque dije, wow, han metido aquí un archivo que era súper necesario, que ahora os voy a explicar, es realmente una tontería, pero la verdad es que mejora un montón el tema de los bloques, que es el view.js. Yo hace 3-4 meses no lo vi, o sea que esto, yo lo vi y dije, uy, ¿esto qué es? Me asusté un poco, no os voy a engañar, porque cada vez que tocan algo, o sea, esta gente son muy dados a... Pues esta función va a funcionar igual, pero le voy a cambiar una parte del nombre. Por ejemplo, yo qué sé, como si le da aquí por register block type, por que se llame register block name. Hace exactamente lo mismo, pero ya la función te ha cambiado. Y luego dice, bueno, ¿y por qué no me funciona? ¿Vale? Entonces son muy dados a eso. Es muy normal que tengáis un bloque de hace un año. Como todos los bloques funcionan de la manera que al final te dejan en los comentarios y el texto todo en la entrada, si tú no lo tocas, pues eso sigue funcionando por el resto de la eternidad, ¿vale? Tú te actualizas la herramienta, te empiezas a actualizar todas las dependencias y demás y te empiezas a decir, uy, es que register block type pues no funciona. Y dices, wow. Y aquí vamos a ir viendo que todos los node module tiene aquí un montón de herramientas y un montón de cosas para meterle a vuestro bloque, que podemos meterle campo de texto, campo de text area, campo de imagen, campo de tal... ¿Vale? Pues eso tiene unos nombres que tenéis que iros a la documentación para verlo, ¿vale? Pero que eso os aviso que cambia bastante a menudo los nombres de esas cosas. Bueno, el edit, muy sencillito, ¿vale? Vamos a irnos aquí ya a una entrada. Voy a activar el plugin, mi primer bloquecito. Hacemos una entrada nueva. Esto en principio se tiene que ver en todos los tipos de post, ¿vale? Eso ya podéis vosotros controlarlo más adelante, como queráis, pero no nos vamos a meter en eso, porque ya es un poquito más avanzado. Vale. Entrada. Qué bien. Con bloques básicos. Voy a usar el típico atajo de teclado para invocar los bloques, ¿vale? La barrita lateral. Y aquí ya te salen por todos los bloques que tú vas a utilizar más frecuentemente. Si yo le doy mi, ya me sale mi primer bloquecito, que es el nombre que tiene aquí en la configuración, en el blog JSON, ¿vale? El title. ¿Ok? Luego, si queremos ver, en vez de meterlo por esta parte, que ya veis que funciona, te dice, mira, mi primer bloquecito, hello from the editor. ¿Ok? O sea, ya la persona que haya cogido en su instalación de WordPress, en la carpeta de plugins, haya cogido la terminal de Node, haya puesto el comando npx wordpress create blog, el nombre que haya querido, y haya esperado sus 10 minutos, ya tiene su primer plugin, su primer plugin con su bloque hecho. O sea, que hasta aquí, súper fácil hacer el primer bloque, y ahora vais a ver la de cosas que podemos hacer prácticamente sin tocar código, ¿vale? O sea, vamos a empezar a darle un montón de opciones aquí a la derecha en la barrita lateral que vaya a quedar flipando y sin tener que programar, ¿eh? O sea, yo me quedé de loco. Vale, por ejemplo, mira, este iconito, pues este iconito es el que hemos definido aquí en el blog JSON, ¿vale? En el icon, smiley, está sonriente.
Luego, si vamos aquí, pues está todos los bloques por categoría, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la de widget, nos va a salir nuestros bloquecitos. Aquí está, todos juntos. Mi primer bloque, mi primer bloquecito, aquí va a estar, ¿vale? En la sección de widget, la categoría de widget, que es lo que hemos definido aquí, categoría. Categoría, ¿vale? Y ya, bueno, pues la descripción, si tú pasas por encima, pues te sale la imagen, el título y la descripción, ¿vale? O sea, que todo eso lo tocáis, como os he dicho, desde el blog JSON. Y ahora, ¿para qué hemos venido aquí? Pues muy sencillo, porque hay cada bloque tiene dos partes que se tienen que programar, ¿vale? Esencialmente, esta parte hay que tocarla por fuerza. El del index.js te puedes coger y te puedes ahorrar la molestia de tocarlo. Pero del edit.js, edit.js, que es este archivo, y del save.js, esto hay que tocarlo por fuerza. ¿Por qué? Porque el edit.js es la hoja de código donde tú programas cómo se va a ver el bloque en el editor. Por eso se llama edit.js, porque se toca en el editor. ¿Esto qué es? ¿Esta parte de la página qué es? El editor de Gutenberg. Por todo, cómo se muestra el bloque aquí, se toca en este archivo de código, edit.js, ¿vale? Súper importante. Voy a cerrar en la barra lateral esta, ¿vale? Porque como lo tengo, la pantalla chiquitita, y tengo el código súper grande, pues no lo vaya bien. Vale, aquí ya de base os han metido unas cuantas de import, ¿vale? Os ha importado unas cuantas de librerías y demás, y de herramientas, para que el bloque funcione con lo más básico, ¿ok? Por ejemplo, pues aquí tenemos las dos barras bajas de internacionalización, que aquí es que os lo vas diciendo. El use block props, ¿ok? Que esto es para todo el tema de la configuración adicional, que va cogiendo el bloque de los support y demás. Por ejemplo, la clase que va a tener el bloque también la mete por ahí. Luego tenemos aquí el súper importante también, el CSS, los estilos que le vamos a dar al bloque, ¿vale? Al que coja, metiendo CSS aquí directamente en el bloque, se va para afuera, ¿eh? Aquí todo, cada parte de código en su parte. El CSS se va a tocar la parte del editor en el editor.sass, ¿vale? No es un CSS, es un sass. Es como CSS, o sea, podéis prácticamente usarlo como si fuera CSS, que no va a haber problema, ¿vale? Solamente que el sass pues, os da la ventaja de tener variables y demás, e ir anidando el CSS, ¿ok? Pero lo podéis utilizar como si fuera CSS sin problema. Y todos los estilos que va a tener el bloque en el editor se meten aquí. Y a diferencia del style.sass, que ese también afecta tanto al view, o sea, a la parte de fuera del que es esta. He metido un párrafo para que me salga el botón de actualizar y me salga aquí el ver la entrada. ¿Vale? Esta parte que es ya la página web por delante, ¿vale? Que se llama normalmente el frontend, pues este código que aparece aquí, o sea, este bloque, que si cogemos aquí, inspeccionar, botón derecho, pues vamos aquí a ver súper chiquitín. Vais a ver ya que pone, se ve bien, ¿no? Más o menos. Y como la grande más todavía ya. Vale, vais a ver aquí que tenemos ya el div con un montón de cosas, ¿vale? Y el p, que nosotros tenemos, ahora os voy a enseñar dónde sale el p, con un montón de texto aquí dentro de la clase que nosotros no hemos programado, que ahora os voy a enseñar. Que esto es para lo que sirve el use block props. Todo lo que te suelta esta parte de la clase lo saca el use block props, ¿vale? Pero vamos, no nos vamos anticipando. Lo importante es entender ahora mismo que esta parte se llama el frontend y que tú lo vas a tocar desde el view.js, que es esto de aquí, mentira, desde el save.js, que es esto de aquí, ¿vale? Que es la parte del frontend del bloque, y que el edit.js es la parte que os va a hacer la maqueta de aquí, ¿ok? Bueno, pues una vez entendido eso, vamos a meternos un poco en faena. Vale, vemos aquí. Aquí tenemos encolados los estilos y demás. Vale. Aquí nosotros vamos a tener que ir metiendo un montón de cositas, ¿vale? Que queremos usar, por ejemplo, un campo de texto. Ahora os voy a explicar cómo es el campo de texto.
pues lo importamos aquí, creo que era en el blog editor, ¿vale? Ahora voy diciendo, o sea, que esta parte de aquí arriba, si la va a este archivo ya hay que tocarlo un montón. El resto no hace falta tocarlo, esto sí. ¿Vale? Aquí también, si tocáis algunas cosas, normalmente no se rompe. O sea, yo tengo aquí, activa la terminal, todavía no me ha mostrado un mensaje de chungo, ha explotado. O sea, que todo, por ahora todo funciona correctamente. Y aquí os explico ya un poquito, ¿vale? De esta parte del código, lo que os interesa normalmente para hacer un bloque fácil, un bloque básico, un bloque que te pide tu cliente de, mira, quiero meter un bloque que tenga dos columnas y tenga dos campos de texto. O le meta una imagen. Pues nada más que os va a hacer falta prácticamente tocar lo que pone aquí, dentro del return, ¿vale? Esto es súper importante tener en cuenta una cosa. Como tú metas aquí otro P, ya te empieza a decir, escúchame, para que la está liando. O sea, yo porque mi editor de código, cada vez que la cago, me empieza ya a decir, quillo, para, que no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de esta parte del código, de este paréntesis, nada más que pueda haber un elemento primario, ¿vale? Me da igual lo que metéis. Si metéis un div, si metéis un p, si metéis lo que queráis, pero solamente uno, ¿vale? Y por fuerza, porque si no el bloque no os va a funcionar, pero ni para atrás, por fuerza, sea el elemento, la etiqueta que sea, súper importante, lo vuelvo a repetir, da igual lo que hagáis, tenéis que meter entre las llaves estas, el 3 puntos suspensivo, use block props, la función esta, este código. Tenéis que dejarlo ahí en el primer elemento que tocáis. Si esto es un div, me da igual de verdad lo que sea. Pero súper importante, ¿por qué? Porque como no pongáis la funcioncita esa, es que no va a funcionar prácticamente nada del bloque. No va a tener ni su, no, es como si, yo qué sé, hace una persona y no le da DNI. Pues esto es igual, ¿vale? Es la forma que va a tener WordPress de reconocer que ese bloque es ese. Y es el que te va a dejar aquí, ¿vale? Lo que hemos visto antes de la consola y demás. Todo este texto. En este caso, eso lo vemos desde el save.js, que es la parte de la maqueta del bloque, que sale en el frontend, como hemos dicho antes. Ve aquí. Este, hay un par de funciones que cambian un poquito del edit.js al save.js. Cambian un poquito. Normalmente, o le ponen un punto save detrás, o le ponen un punto content, o le ponen un punto algo. Pero, vamos, que esto en cuanto hagáis 3 o 4 bloques, ya os acordáis. Y si os olvidáis, vais al bloque que habéis hecho hace 2 semanas y lo veis, y sin problema. Aquí vemos igual, que tenemos el P con los dos corchetes, o sea, con las dos llaves, y el use block props punto save, ¿ok? Como no tengamos esto aquí no sale, tampoco va a salir. Si clicamos aquí, ¿por qué no se abre? Aquí está. Si tocamos aquí en avanzado, en clases adicionales, ¿vale? Si yo meto aquí ahora mi clase adicional, que esto realmente estoy metiendo 3 clases distintas. Espérate, que yo he tocado aquí el edit.js. Esto va a explotar. Ahora voy a explicar por qué. Me va a empezar a chillar la consola. Esto es lo importante, como es todo en RIA, ¿vale? Con JavaScript y demás de un alto nivel. Alto nivel no de complejidad, que también. Alto nivel me refiero a que es más entendible, ¿vale? Para el humano. Nos vamos a consola y aquí vamos a empezar a ver un montón de cosas. Esto no es del bloque, ¿vale? Cuando sea del bloque os vaya a dar cuenta. Vale, yo le voy a dar aquí. Súper importante, comprobar que esto esté funcionando, ¿eh? Se ha guardado, todo perfecto. Le damos a recargar. Y esto a mí no me ha dicho nada, seguramente porque no lo tenga cargado. Pues muy raro, porque esto realmente te va a decir, mira, la maqueta de aquí no es igual que la del safe, ¿vale? Aquí debería salir un mensajito.
Sí, el mismo bloque, ¿no? Y se está guardando. Espérate, vamos a cerrar. Le vamos a dar otra vez por si acaso. Bueno, pues ahora no ha chillado la consola, pero normalmente, si tú aquí pones una maqueta que sea distinta de la que hay aquí, te va a decir, escúchame, ten cuidado porque lo que tú estás teniendo en el EditGS es distinto, aunque sea en un punto, aunque sea en un guión. Te va a decir, escúchame, esto es completamente distinto a lo que pones en el View, y te va a empezar a salir un montón de mensajes rojos de, esto no funciona tal. Es súper instructivo porque te dice exactamente la línea donde está el problema, ¿vale? Que ahora, pues seguramente saldrá. Lo que pasa es que aquí pues no está diciendo ahora mismo el problema. Pero bueno. Y aquí le damos a ver entrada. Súper bien. Vale, pues nada, pues sin problema. Os voy a abrir ahora, porque ya os he explicado. Esto realmente es súper básico, ¿vale? Ya tenemos nuestro primer bloque, hemos tocado aquí un poquito. Le vuelvo a dejar el P. Vale, el use block props, ok, que esto era para todo el tema de las clases y demás. Si nos vamos aquí, le ponemos aquí la clase, clase adicional, y le damos inspeccionar código, aquí te va a salir ya la clase adicional, vale. Si no hubiéramos metido el use block props, no hubiera salido esa clase, ni todo esto. ¿Ok? Ahora os voy a abrir otro código, ¿vale? De un plugin, o sea, de un bloque más venido arriba. Abrir carpeta. Bueno, espérate. Esto hay que cerrarlo. Archivo, abrir carpeta. Esto, todo el código que tengo aquí, los tres plugins que tengo que... Bueno, realmente los dos, porque el bloque, mi primer bloque, es igual que mi primer bloquecito. El bloque con estos avanzados, que me acabo de dar cuenta ahora, y el bloque con texto, los voy a dejar en unos repositorios de GitHub y lo voy a publicar por Twitter, ¿vale? Para que el que quiera luego, como esto, claro, el taller a una hora y realmente tengo que explicar bastantes cosas, pues es imposible que yo dé el taller entero y os enseñe todo. O sea, que os voy a dejar el repositorio, ¿vale? Y ahí vais a poder, sin problema, ya os lo dejo abierto, vamos, como si lo queréis clonar, descargar, lo que queráis. Vale, vamos a dejar aquí el bloque con texto. El otro es que es bastante más avanzado. Mismo modus operandi, en cuanto entro en la carpeta de un bloque, npm start y que esto empiece a funcionar. Os voy a forzar un fallo, ¿vale? Para que veáis lo que pasa cuando, pues esto lo habéis liado y ya deja de trabajar, ¿vale? Y, no, y es que no, ni os enteráis. Bien. Yo he metido ahí ahora un carácter, ¿vale? No sé ni qué he metido. Ah, bueno, pues que me he cargado aquí. Ñ. Si yo aquí, por ejemplo, pongo al default, ¿vale? Una coma, me va a empezar a decir, uy, rojo, rojo, error, error, error. Y esto ya ha explotado. Te dice syntax error, expected double quote property, ¿vale? Te va a informar del error, ¿vale? Y de la posición. Esto realmente es en el build. Pero os va a decir que aquí hay un problema, ¿vale? Y seguramente es lo último que haya tocado. Esto, como no pita ni nada, pues a lo mejor tú estás tocando una tontería y te ha dejado de funcionar. Y tú aquí has cogido, has dicho, uy, rojo, lo quita, lo soluciona y dice, ya está arreglado, aquí no me sale nada rojo. Pues no, porque ya te ha dejado de funcionar el npm start y aquí es donde te tira media hora programando y no está funcionando. Y te dice, ¿por qué no me funciona? Pues por eso. Te va aquí, al npm start y otra vez, ¿vale? Al ñ. Aquí ya vemos un par de cositas distintas, ¿vale? Aquí vamos a ver, os voy a mostrar el bloque este, que es bloque con textos, ¿vale? Aquí ya tenemos ya un poquito más de gracia, ¿vale? Tenemos un título, el título del bloque y el texto del bloque, que como os habréis dado cuenta, ya aquí hay contenido,
¿vale? Ya está puesto el título del bloque y demás. ¿Cómo hemos hecho esto? Por las variables, ¿vale? Lo que guarda la información en los bloques se llaman aquí atributos. ¿Dónde se configuran los atributos? En el blog.json, ¿ok? Aquí en los atributos ponéis todas las variables que queráis. Esto está súper guay, porque en vez de tener todas las variables por ahí desperdigadas por todas las hojas de código, tú lo tienes aquí organizadito y sin problema, ¿vale? Aquí los atributos, pues decir cómo se llama la variable, ¿ok? Y vais definiendo el tipo, el por defecto, el ya según el tipo de variable, ¿vale? Pero normalmente las que vais a utilizar son el string, el, por ejemplo, mostrar título, ¿vale? Esto va a ser un booleano que es un sí o un no, ¿vale? Es un true o false, ¿ok? Yo como voy con el compañero de GitHub, pues ya me va diciendo, escúchame, tú vas a mostrar aquí, o sea, el mostrar título, esto tiene toda la pinta de ser un booleano, ¿vale? Y luego tenemos aquí también el número, que es number, ¿vale? Y hay otro ya más avanzado, que es directamente el object, que ahí te permite meter, pues, objetos que son más complejos que una simple variable, que es de un tipo de, que es un tipo de variable, tipo string, booleano, number, pues aquí puedes meter, pues, un montón de cosas, ¿vale? En los objetos, pero ese aquí no lo voy a meter, ese es más complejo. Pues nada, tenemos aquí todos los bloques, todos los atributos, modus operandi, compruebo que esto está funcionando. Bien, seguimos adelante. Normalmente el archivo que más problemas suele dar es este, el blog.json. Luego en el edit.js, para yo conseguir mostrar este campo de texto, esto se llama un rich text. Un rich text, ¿ok? ¿Esto qué te hace? Un texto enriquecido. Tú le defines aquí en las etiquetas, ¿vale? Le dices el nombre de la etiqueta, pues quiero que me muestre un H2, quiero que me muestre un div, quiero que me muestre un P, un span, un lo que sea, un A, ¿vale? Pues esto lo definís aquí, en tag name, ¿ok? Os vale el mismo campo de texto, el mismo elemento para todo. El placeholder, pues el típico placeholder, que es lo que te define qué texto vas a mostrar cuando no hay ningún valor en esa variable. En este caso, escribe tu título. Se ve, ¿no? Sí. Luego tenemos el value, que el value directamente es el entre llaves y de todos los atributos, ¿vale? Pues punto. Y el nombre que tengáis, porque para acceder a todas las variables de vuestro bloque, nada más que vais a tener que poner aquí la función del edit y en la del save, pasarle por parámetros, que pasarle por parámetros es ponerle aquí las llaves y ponerle atributos. En cuanto pongáis los atributos o los attributes, ya vais a tener acceso a todas las variables que tenéis aquí en el blog.json, ¿ok? O sea que sin problema, súper fácil. Ya lo tenéis ahí todo organizadito, todo modulado, ¿vale? Y aquí está un poco la movida. El on-chain, ¿para qué sirve eso? Pues lo que pasa cuando cambia el contenido de ese elemento, ¿vale? En este caso, siempre se escribe así, igual, ¿vale? El, entre paréntesis, le pasa por parámetro. Esto es el valor que estás usando, que estás metiendo, estás insertando por el rich_text, flechita para, igual y flechita para la derecha, y usas la función setAttributes, ¿vale? Que esto no funciona si aquí no lo tienes invocado. Si tú el setAttribute no lo metes por aquí, no te funciona, no existe. Y aquí por parámetro, que por, cuando yo digo por parámetro es lo que meto entre estos paréntesis, ¿vale? Pues le pasa la llave y le pone el nombre del título, o sea, el nombre de la variable y el valor este, ¿vale? Y esto es igual para todos los rich_text, ¿ok? ¿Cómo podemos estar usando el rich_text? Pues porque previamente lo hemos importado en este bloque más arribita. Aquí. Esto en el otro bloque, en la parte de block editor, en los imports, solo teníamos el useBlockProps. Y aquí solamente tenemos ya el useBlockProps y el rich_text, ¿vale? Entonces, muy sencillo, que queréis utilizar un rich_text, se lo ponéis aquí en el block editor y sin problema. Todos los componentes que queráis ir usando, todos los elementos tipo rich_text o media unload o lo que sea, vais a tener que buscarlo en la documentación,
e importarlo en la parte correspondiente, ¿ok? Y ya lo podéis utilizar. Si no lo importáis, no lo utilizáis. Vale, reset, tal. Y en el save cambia un poco la historia, ¿vale? Al igual que aquí veíamos los tres puntitos y el punto save, pues aquí vemos el reset.content, ¿vale? Solo cambia, eso es, solo es ese cambio. Es exactamente, podéis copiar y pegar esto. Lo copiáis y lo pegáis. Como esta es la parte del frontend, no os va a hacer falta tocar nada ni cambiar nada porque no es un campo de texto, no es un campo de introducción de contenido, ¿vale? Directamente es una etiqueta, pues onchain nada. Y el placeholder tampoco. Y le ponéis aquí el punto content y ya está. Habéis visto que es súper fácil pasar del edit.js al save.js, ¿ok? Está correcto, ¿no? Vale. Hola mundo. Le damos a actualizar. Y aquí pues ahora vamos a ver nuestro bloquecito, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros súper, súper mega rápido los support, ¿ok? Vamos a empezar a ver que esto se mueve entero. Pedro, una preguntilla. Sí. ¿Qué documentación utilizas para saber todas las propiedades? Para todo esto, mira. Os voy a enseñar normalmente la del support, que es la que más vais a utilizar, y de ahí ya tiráis a la que queráis, ¿vale? Aunque mi mayor documentación realmente es el repositorio de GitHub de los bloques de Gutenberg. O sea, de los bloques de Gutenberg. Es la mejor documentación. Directamente buscáis el bloque del que queráis partir. Por ejemplo, quiero hacer dos columnas. ¿Por qué vais a usar de ejemplo? Por el bloque de columna de WordPress. ¿Vale? Veis cómo lo ha montado. Ahí vais a sacar todos los imports que usan, todo lo que usan, ¿vale? Y vosotros ya aprendéis de ahí. Porque no hay una documentación todavía completa de todos los elementos y demás. Entonces, pues eso, ¿vale? Todos los supports, que esto antes de irme lo quiero enseñar. El WordPress Gutenberg Supports. Si buscáis esto en Google o en Bing, os va a salir esta documentación, que no la estáis viendo porque es súper chiquitito, y ahora pues hay más probabilidades, ¿vale? Aquí ya te explica todo de los supports, ¿vale? Y además te está diciendo el use block props, súper importante. Pues aquí hay cositas tan chulas como, por ejemplo, el alineamiento, ¿vale? Dirá, ¿para qué sirve esto? Vaya a flipar, porque vaya aquí a los supports y le ponéis, mira, es que ya, es que me estaba leyendo la mente, le ponéis, uy, ya ahí la ha liado, ¿ves? Me ha explotado, y menos mal que me he dado cuenta, y estoy entrenado ya, y sé que eso lo ha liado, entonces me ha parado, pero que yo me he tirado, cuando estaba empezando a programar estos bloques, de verdad, no miento, media hora programando y diciendo, ¿por qué no me funciona? Si nosotros ahora, normalmente con recargar la pestaña con control mayús R, que es la recarga de la pestaña con caché, ya debería de funcionar. ¿Veis aquí? No os habréis dado cuenta, porque esto es lo típico de que nadie se da cuenta de algo porque no se está fijando en eso. Pero aquí ahora nos ha aparecido la alineación, ¿ok? Esto simplemente le va a decir al bloque cómo se va a alinear. Esto diréis, vaya tontería. Pero nada más que hemos puesto una línea de código. Totalmente, vamos a salir despegando, vamos. Solo hemos puesto una línea de código y ya aquí, mira cómo tenemos los bloques. Alineado al tope. Y no hemos tocado nada. Y esto, os confirmo que se lo podéis meter a cualquier bloque. ¿Vale? Desde la configuración. Le cambiáis la configuración del bloque por código con unos filtros que hay y se lo cambiáis. Todos estos supports os valen para eso, yo qué sé. El otro súper chulo, el color. Recargo con la caché. Y aquí nos aparece ya a la derecha una configuración de color. Y aquí configuramos el color de texto o el color del fondo.
aquí salen los del tema y ya por los de por defecto. Y si queréis, pues ya clicáis, creo que era. Ah, tenía hasta degradado si lo queréis configurar, ¿vale? Podéis tocar el que queráis aquí. O sea, esto es una locura. Solo he puesto otra línea más de código y ya estoy configurando los colores básicos de lo típico, el texto, el fondo y demás. O sea, lo que está cambiando el bloque, habiendo tocado una tontería. Y ya, por ejemplo, otro. Había otro. Quédate align. Bueno, no lo voy a poner. Hay otro, por ejemplo, que es el spacing, ¿vale? Que es para controlar el margin y el padding del bloque. ¿Ok? Esto lo metéis aquí. Spacing. Creo que directamente true. No. Aquí diciéndole uno a uno cuál queréis. ¿Está funcionando? Sí. Perdona, ¿qué plugin quieres que te auto...? El Copilot. El Copilot. La extensión de Copilot, de GitHub. Vale. Vamos aquí. Recargamos. Y ahora vamos a ver aquí a la derecha otra configuración más que se llama dimensiones. ¿Ok? Y aquí ya podemos definir lo que queramos de, por ejemplo, relleno. Relleno es el padding. Pues ya lo cambiamos. Esto es una reverenda tontería que solamente hemos puesto dos líneas de código. Casi nadie lo sabe porque no se mete la documentación. Y esto solo podéis aplicar a cualquier bloque. Que los de WordPress nativos, todo esto le funciona. Pero los que os descarguéis del plugin X de fulanito de tal que tiene este bloque y queréis meterle el padding o el margin para poder modificarlo. Que esto realmente es lo que más uso le da a la gente, decir, mira, es que yo tengo este plugin que me gusta un montón, pero yo querría ponerle el margin y el padding. Y te va el desarrollador, lo que sea, que te dice, vale, te monto un plugin desde cero con un bloque desde cero que haga exactamente lo mismo, te voy a cobrar por 34.000 horas, ¿vale? Cuando realmente lo que puedes hacer es filtrar los supports que tiene ese bloque, le mete el spacing y chapamos. ¿Vale? Y ya con esto ya termino. ¿Vale? Y ya se ve aquí que se ha tocado por todo esto. ¿Vale? O sea que nada, ya aquí tenía preparado un pedazo de bloque con la barra lateral, el control, pero era ya más complicado. Eso, como os comento, lo dejo en mi Twitter, lo voy a poner ahora en Twitter. Para todo el interesado que quiera ver todo el código de explicado y demás, de cómo controlar la barrita de aquí, ¿vale? Que le vamos a dar un par de opciones. Y aquí el lateral, para poder, por ejemplo, tocar el texto del título y la descripción, tocarla desde aquí abajo. Y ponerle un checkbox de quiero que me muestre el título o no me lo muestre, para que tú este bloque puedas controlar si muestras el título o no, por ejemplo. ¿Vale? Por cosas de esas, para poder controlar lo que muestra. Eso lo voy a explicar por el... Lo pongo por el Twitter y demás, ¿vale? Y ya está, poquito más. Quedan 2 minutos. Cualquier pregunta así rapidita, aunque normalmente no me la suelen hacer. ¿Tu usuario de Twitter? ¿Cómo? ¿Tu usuario de Twitter? Lo vais a ver por el Twitter de la WordCamp y demás, pero es PedroMCJ95. ¿Vale? Pero eso está por todos lados, eso está por el programa también, creo que era, y demás, ¿vale? Por allí hay dos. Venga. ¿Más plugin? Sí. No. Tiene que coger, ¿por qué? Porque esto está pensado de la siguiente forma. Tú no vas a obligar a nadie a que se instale un plugin con 34 bloques y que solamente utilice uno. Entonces, si usas esta herramienta, está ya todo preparado y todo pensando en que tú vas a hacer un plugin por bloque. ¿Vale? Y como os he comentado, tú no estás arrastrando todo el peso del plugin, ¿vale? Sino que estás arrastrando pues solamente lo que tienes en la carpeta del build y el PHP. O sea que no, la excusa del Dios, que me estoy cargando 34.000 plugins que me pesan un montón, sin problema, porque está pensado para que pese poquito, ¿vale? ¿El de ahí en fondo? Sí, esto en principio está pensado para que pueda ser compatible con cualquier
Sí. En principio, sí, bueno, están los theme support, creo que recordar, que hay temas que no soportan ciertos plugins y demás, o sea, ciertos bloques y demás, o ciertas propiedades de algunos bloques. Pero de normal, esto es el tema, no sé cuál es, será el 2023 o algo de eso, es el básico de WordPress. ¿Por los que están en destacados? No, claro, normalmente, esto debería de funcionar sin problema, porque esto es nativo, nativo 100% de WordPress y de Gutenberg, que he usado la herramienta de WordPress súper bien, ¿vale? No me estoy cogiendo la herramienta de... No, esto es consolidado por WordPress, ¿vale? O sea que sin problema, ¿tú? Ah, no tenía pregunta. Ah, vale, aquí. Sí, hay una documentación, eso ya lo paso más es más complejo, ¿vale? Aquí se hubiera pegado un tiro la mayoría, porque ya empieza a hacer movidas de brujería negra. O sea, ya empieza a hacer un montón de movidas de conectarme, de hacer como si fueran SQL y demás, y es más complicado, ¿vale? Nos pasamos un minuto. ¿Puedes pasar las diapositivas? Sí, no, eso vais a poder acceder, eso también lo voy a pasar por Twitter, ¿vale? Un enlace a las diapositivas para que tengáis toda esa información. Sí, por Twitter. Por el Twitter voy a poner un tweet mencionando o retuiteando el tweet de la WordCamp, ¿vale? Para que lo tengáis también en la WordCamp, con los repositorios y la diapositiva. Y aparte, el que me quiera preguntar de, oye, mira, me ha gustado esto, he visto que tocar los bloques de Gutenberg no es tan complicado como me parecía, como me lo vendían, y me gustaría aprender más acerca de cómo hacer bloques de Gutenberg. Pues me coge por aquí, me secuestra y me empieza a hacer preguntas, ¿vale? Pero ya nos vamos. Y nada, muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la WordCamp.